como sí. En un trineo. Y la botella de shampoo que no falté. Ay, sí. Saludando. Creo que ya necesito más shampoo. Y en este momento aquí estamos viendo locutores de KAXL 88.3 Live FM, la estación de música cristiana. Además de traer la mejor música de Navidad durante estas fiestas, Live FM quiere desearles una feliz Navidad. Y mira, en sus patines del en sí, sus patines del diablo. Patines. Sí. Y aquí vamos a entrevistar, él es el que da el tiempo en un canal, creo que es el canal 23 localmente. Se llama Aaron, creo. Lo he visto en la televisión. Yo lo he visto. Sí. Se peina muy bonito, ¿no? Ni un pelo lo tiene paradito por ahí. No, no, no. Todo bien peinadito, sí. Bien alisadito. Sí. ¿Y a quién escuchamos, María Elena? Aquí viene la banda del distrito de Beardsley en Oildale. Actualmente hay 895 miembros en la banda y han participado en varios eventos comunitarios y hasta en Disneyland. El programa de música está bajo la dirección de Jim Young y Jay Harris. Esta noche nos presentan a Frosty the Snowman. Disfruten. ¿Cuántos años tendrá? ¿Quién está más grande, el niño o el instrumento? Yo digo que el instrumento. Y mientras pasa otra vez Beardsley, ¿te llega el olor de las palomitas que están enfrente de nosotros? Se me están antojando y no puedo ir por una bolsita. Enfrente de nosotros hay funnel cakes y palomitas y nachos, Y la gente, mira, sigue disfrutando del desfile de Bakersfield. Y aquí viene. En esta carroza viene el club de Champion 4-H. Estos jóvenes trabajan y cuidan animales durante el año en la escuela, pero también aprenden habilidades de la vida que les ayuda a desarrollarse como personas. Te salió bien, Laura. Sí. Se desarrollan como personas. Sí. Aquí nos saludan. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Vienen pijamas, mira. Ay, mira, bien calientitos, en pijamas. ¿Y quién viene atrás? A ver, unos marinos. Foto, esa foto. Ah, mira. Monumental. Que pasó en Times Square en Nueva York. Ah, sí. Ay, mira, ¿ya viste? Oh, el beso, ¿eh? El beso. Yo veo perritos, María Elena. Sí, mira todos estos lindos perritos que vienen allí. Estos son solo uno de los cientos de animales que Scruffy to Fluffy Pet Spa hacía todos los días. Este lugar es un spa para animales, oye. Yo quiero ser animal. Mira este bulldog aquí, ¿eh? Pero mira ese husky, qué hermoso. Qué hermosos. Si tu perrito necesita un buen baño o un corte de pelo, llévalo a Scruffy the Fluffy Pet Spa, localizados cerca de Callaway Drive y Rosedale Highway. Están abiertos de lunes a sábado de 8 a 4 de la tarde. ¿Tú tienes mascotas? No, pero quiero uno de estos. Quiero un bulldog. Mira ese que viene. Ya no puede caminar. No puede caminar, no, y lo están alando, sí, en su carreta. Y aquí vemos un perrito chiquito.
Aquí tenemos la camioneta o la minivan de Scruffy. ¿Será? Ese que viene, ¿lo ves? Pequeño. Pues no soy experta en perros. Yo tampoco, pero ¿sabes a quién se figura? Al ¿quién? Perro de Paulina Rubio. Ese sí lo he visto en las Sí. Scruffy to Fluffy Pet Spa. No olviden llevar a su mascota. Y aquí en sus pantallas, las niñas exploradoras del centro de California, o mejor conocidas como Girl Scouts, unidad número 3394. ¿Están cantando o nos están cantando? Nos están dando serenata. Sí. Me siento especial esta noche, Laura. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Y aquí viene, en esa troca. Muy clásica, sí. Por cierto, con redilas de madera, mira. Sí, y esta es Allie Bryant, estudiante de Liberty High School y ganadora de la beca Distinguished Young Woman of California. La aplicación para esta beca es abierta a todas las mujeres jóvenes a través de los Estados Unidos. El programa local ha donado más de $7,000 en becas a jóvenes en el condado de Kern. Y ahí la vemos saludándonos. Muy bella la niña. Qué felicidades por haberse ganado la beca. Y ya la escucho, la música. Que siga la música. Aquí viene la banda de Tevez Junior High del distrito de Panama Buena Vista. Viene ahí. Todavía, ahí ya. Ah, ya está. El año que entra, la banda marchará en el desfile de Disneyland. El programa de música está bajo la dirección de Kelly y Kevin Wiley. Esta noche nos traen la canción Rudolph's Holly Jolly Christmas. Ahí va. Parece un trabalenguas. Holly sí, Jolly Christmas. Disfruten. Seguimos con Tevez Junior High School. Muchos estudiantes en la banda, ¿eh? Sí, es una banda bastante grande. Qué bueno que los niños tengan la oportunidad de tocar un instrumento. Sí. Creo que les enseñan mucha disciplina. Sí. Y por ahí viene. Estos que se acercan no son los actores de la famosísima película Star Wars. Estos son miembros de 501st Legion San Joaquin Squad. Este grupo tiene miembros que han sido fans de la película por más de 30 años, María Elena. La pasión de la película los ha llevado a que miembros aparezcan en funciones de la comunidad para hacer sonreír a niños y adultos. Aquí pues, estamos. ¿Eres fan de Star Wars? La verdad no, pero ¿y tú? ¿Te gusta? No, para nada. No, a mí tampoco. Se me hace un poco galáctica para sí. Mis gustos. Creo que el del medio es Darth Vader. Conozco los nombres, pero no sé mucho bien. No sé muy bien de... ¿Y eso qué es? ¿Sasquatch o qué es? No sé. Uno es Chewbacca, ¿no? ¿Quién es Chewbacca? Ah, ¿Chewbacca? Este okay, es Chewbacca, sí, ¿no? Y este es, no, este y yo no sé. No sé quién. Ay, mira, ahí se viene. Acercaron a saludarte. Ahí viene. O es Chewie. Se llama Chewie. O es Chewie. Chewie. Ah, pues Chewbacca, Chewie, no sé. Chewbacca. ¿Chewbacca? Chewbacca. Seguimos con Star Wars. Son muchos, ¿eh? Sí, bueno, muchos los fanáticos, sí. ¿No? Los fanáticos de la película. Que va a salir, es antes de Navidad, la más nueva, ¿no? Creo que sí, ¿no? Sale. Y aquí, ¿a quién vemos?
Y ahora vemos a estudiantes y maestros de Poly Elementary School. Este es el primer año que participan en el desfile navideño. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a todos esos chiquitines. Y a la escuela Poly por participar en el desfile este año. Y en esa carroza que están viendo son los reporteros y camarógrafos del canal 17, KGET TV. El primer programa de noticias de KGET salió al aire en 1959 y sus oficinas se encuentran en el centro de la ciudad, a solo unas cuadras de donde estamos ahorita. Aquí vemos la carroza. También Telemundo, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, Telemundo los acompaña. Y mira la chimenea también, le sale el humo, ¿eh? Sí, se me antoja para calentar mis manos porque ya me está dando un poco de frío. Sí. ¿Y quién viene por ahí? Ya casi cerca, todavía ahí nos vemos, María Elena. Damos la bienvenida a... Oh, sí. A ver, sí. Hofsty Farms, que nos visitan desde Tipton, California. Mira estas bellas damas con sus vestidos hermosos. Me encanta el amarillo, ¿eh? Sí, sí. Y los caballos están divinos. Sí. Mira, algunos les pusieron luces. Sí, tienen luces navideñas en su cola. Sí. Y aquí seguimos con Central Kern Pageantry. Este grupo comunitario es un patrocinador de Miss Central Kern y Greater Kern County Courts. El grupo ayuda a recaudar fondos a servicios relacionados con salud y a personas que tengan defectos del corazón. Muy buena causa, ¿eh? Sí, muy buena causa. Todos con sus coronas. Con sus coronas de reinas. Yo quiero una. Qué bellas, ¿eh? Sí. ¿Y a quién tenemos aquí, María Elena? Y seguimos con la banda de Fairfax Junior High School, que lleva muchos años participando en el desfile. Los encargados del programa de música son Leticia Olmos y Tony Boschini. Disfruten de la música navideña. Sí, y vienen las chicas con sus banderillas y luego seguidas por las porristas. ¿No tendrán frío? ¿Se pondrían medias? Yo creo que sí. Pero yo mira el... El bonete que traen se mira muy calientito, ¿eh? Sí, y la chiquifalda. Sí, la chiquifalda, que no falte. Que no falte con las porristas, la chiquifalda. Nuevamente queremos agradecer a TBC Media por tenernos aquí esta noche. Primera vez que este desfile está en español a todos nuestros televidentes. Y en esta carroza, Laura, vienen estudiantes y maestros del programa ACES de Fairfax Junior High School. ACES tiene 90 estudiantes inscritos y maestros se enfocan en ayudarles en tarea y en expandir su imaginación. Ya se empieza a sentir un poco el frío, ¿eh? Sí. Hay un poco de aire y... Me falta mi cafecito. Sí. Te lo debo, ¿eh? Te lo debo. Mira ese camión, ¿eh? Monstruo. Shocker Motorsports. Es una tienda de encargo en donde pueden encontrar todo lo que necesiten para reparar su automóvil o camioneta. Con más de 20 años de experiencia en la comunidad, Shocker Motorsports es el lugar que tiene lo que buscas.
como... ¡Mira esas llantas! ¡Wow! ¿Serán de verdad? Creo que sí. Ah, vamos a ver. ¿Sí? ¿Esa camioneta sí, es de verdad? ¿En sí, serio? Sí. Es de verdad, María Elena. Ah. Imagínate un ride en esa, ¿eh? Me dan una aventura. Oye, al pero, padre, ¿cómo, pero ¿cómo, cómo te subes a una de esas? ¿Pones una escalera? A lo mejor tiene un elevador. Por atrás. Buenísima, buenísima. Aquí vemos a miembros del Departamento de Libertad Condicional. Sequoia Middle School, parece. ¿En serio? Sí. A ver, Sequoia Middle School. Sí, viene aquí, Sequoia Middle School. Y nos traen música navideña. Y mira, en esa primera, tú... Aquí están las banderistas. Y luego seguidos por la banda. La banda. Seguidos por la banda. Le cambiaron un poco, ¿no? Con sus bonetes de Santa Claus. Y están tocando Jingle Bells, ¿será? Sí, ¿verdad? Sí. Tú eres la que conoce de música. Pero no he escuchado música navideña ya casi en un año. O sea que ya se te olvidó. Sí, ya. Todavía aquí estamos con Sequoia Middle School. Y ya los podemos escuchar. A los Carpinteros 743. Es un club que ha estado en la comunidad desde 1901. Actualmente hay 40 hombres y mujeres que se dedican a construir escuelas, puentes y otros proyectos en la ciudad. ¡Qué buena obra, eh! ¡No sabía! Yo no sé ni clavar un clavo, eso no me puedo escribir. Mi yo papá solo no... los clavos para las, los cuadros, los retratos en la pared. Murray Family Farms es una granja que se encuentra a 30 minutos de Bakersfield, donde cosechan frutas, nueces, calabazas y muchas cosas más. Tienen hasta un zoológico pequeño para que los niños y adultos se diviertan. Yo he querido ir. ¿No me encantaría? No, pero me encantaría. Sí, he escuchado. Hermoso. La fruta está buenísima. Oh. Tienen fruta seca, tienen postres que usan la fruta que cosechan ahí. ¡Ay, qué rico! Y durante el año también tienen cosecha de cherries. Y aquí viene. Escuchamos los cantos de Central Football and Cheer. Nos cantan canciones navideñas. Y traen trofeos, mira. Oh. Será el football team. El equipo de fútbol. Saludándonos. Y las porristas aquí nos van a hacer un show. Vamos a ver. Aquí van. Vamos a ver qué hacen. Están entrevistando al coach, que está hablando de los trofeos que se miran en... Y aquí van los porristas, disfruten. Ahí van.
aplauso para eso. ¡Aplauso! Muy buena rutina. Muy buena, ¿eh? Excelente rutina. Y ahí los escuchamos cantando Central. Corren las porristas a alcanzar. Alcanzar el camión, la carroza. Y aquí viene, con más canciones navideñas, vemos a Eastern Sabres Football and Cheer. Que han ganado el primer lugar. Ah, muy bien. Pues empezamos a escuchar. Y con el sign único de Bakersfield. Que ya todos sabemos que está en el Crystal Palace, ¿no? Sí, Buck Owens Boulevard. Buck Owens Boulevard. Nunca me he tomado una foto con el sign. ¿Tú? No, tampoco. ¿Cuántas porristas crees que habrán este driver, Muy animadas, ¿no? Muy animadas. Muy animadas. Todas. Aquí acercándose, vemos a miembros de Allied Medical Transport, una compañía que se dedica al transporte de pacientes a citas de doctor, terapias, diálisis y quimioterapia. Y a continuación vemos la banda de Río Bravo Greeley Middle School. Tiene 56 músicos y los jóvenes tienen entre 11 a 13 años. Hoy nos brindan la canción Sleigh Ride de Leroy Anderson. Creo que es el primer uniforme verde que veo esta noche, Pensé en el Grinch cuando los vi de verde, ¿no? Me encanta esa película. Y aquí la compañía Journey Air Conditioning ha estado en el condado de Kern desde 1989. Una compañía que está lista a reparar su aire acondicionado en su casa o negocio. Este año les desean una feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Esta carroza es traída por Bureau of Land Management, una agencia en los Estados Unidos que se enfoca en administrar y cuidar la tierra en la que estamos abarcando. La carroza que vemos esta noche fue hecha por empleados que quieren desearles una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Es una hermosa carroza con chicas uniformadas. Sí. Mira, necesitas ese para tus manos. Sí. ¿Cómo se llama eso? Pues, ¿calentador de manos? Calentador. Sí. ¿Calentador de manos? No sé. ¡Feliz Navidad! Seguimos con Bureau Land of Management. Y aquí se acerca. Newman Catholic es el propósito de Newman Catholic es educar y construir la fe católica, pero aquí estamos viendo más perritos, animalitos. Mariana, ¿quién son? Estos son de Kern Canine Activities, una organización que se reúne en diferentes áreas de la ciudad para conocer a más dueños de perros y crear una amistad entre ellos. Cada mes tienen juntas y hasta entrenan a sus mascotas. Mira qué divertido, sí. ¿No? Si eres nuevo en tener una mascota, reúnete con ellos y ellos te dicen. Y lo puedes que aprender, ¿no? Sí. Y aprendes. Hasta te ayudan a entrenarlo. Sí. Mira ese perrito. Está pequeño. Se les va a perder así de pequeñito como está. Y
Y nuestro productor, Louis Amestoy, nos dice que le encantan los poodles. Él tiene un multi-poo, para todos los que quieren saber. Ahora vemos a la carroza de Kern County Superintendent of Schools, Department of Transportation. El departamento fue fundado en 1981 y proporciona transporte a estudiantes en el condado de Kern. Además de transporte, el departamento también ofrece clases de manejo para aquellos que estén interesados en manejar un autobús escolar. Mira, qué interesante, no sabía. Te apuntas, Mariana. No me apunto, no me gusta conducir, no. Yo prefiero ser pasajero. Pasajera. Y sí. Aquí, nuestro siguiente es Kern County Shrine Club, un club dedicado a ayudar unidades de quemados y a las personas que necesitan atención médica inmediatamente. Y aquí están saludándonos. Y en su carroza tienen una pompa de aceite. Ah, mira, sí. Y esa tiene ruido, ¿eh? ¿Me escuchas? Sí. Ay, mira, me encanta este carrito. Sí. Yo quiero uno. Sí quiero uno, definitivamente. Seguimos. Mira esta. ¿Una mini grúa? Una mini grúa. Para el carrito que te gusta. No, para que me levanten a mí cuando no me puedo levantar. En la mañana. Sí. Estamos casi cerca de las últimas bandas del desfile, ¿no? Sí, y aquí la cámara está viendo al payaso. Y aquí tenemos la banda Washington Middle School Band. La banda de Washington Middle School. La escuela Washington Middle School está en el este de la ciudad. Okay. Generalmente los estudiantes de esta escuela van a la preparatoria East High, que es donde yo trabajo. Exactamente. Aquí maestra, su servidora. Maestra de español. Maestra. María Elena Rodríguez. Sí. Para servir a la comunidad. Seguimos con la música navideña. Y el color dorado ha salido. Muy bonito el color dorado. Mira qué lindo los vestidos de las chicas con las banderillas. Sí. Se ven muy bonitas. En rojo, negro y blanco. Y la bandera dorada. Y la bandera dorada, sí. Y con sus gorros navideños, ¿no? Y como no podemos tener demasiados perritos, aquí tenemos a Golden State Drilling y a Self-Serve Pet Spa. Si usted tiene una mascota pero no puede bañarla en su casa porque se ensucia mucho el baño, como nos pasa, visite a Self-Serve Pet Spa para usar sus tinas grandes por un precio económico. Los perros que están con nosotros esta noche fueron rescatados de la calle. Tenemos a Tiny, Toby, Lucy, Bodie y muchos más. ¿Tendrán tinas grandes para personas? No creo. Por si que quiero se ir a bañarme. No. Y aquí, ¿quién sigue, María Elena? Aquí sigue para los que quieran jugar softball, o sea, béisbol para niñas. Aquí tenemos la organización de Bakersfield Bases Softball. Béisbol para las niñas. Con una pelota más grande. Y un poco más suave, ¿no? Sí. Así. Pero de todos modos puedes pegar un home run, ¿eh? Sí. De todos modos. Sí. Y ahí los vemos en pantalla. Y por ahí viene este grupo caminando. Es la Asociación Misionaria Baptista de San Joaquín. Missionary Baptist District. Aquí saludándonos en rojo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y aquí vemos a Seiko Technologies. A ver, ¿y este camión tan bonito de quién es? Creo que sí es, ¿no? ¿Sí es? Vamos a ver, sí, Seiko Technologies.
una compañía dedicada a traer la mejor tecnología a negocios y el mejor servicio. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, mira el bebé! ¡Mira, qué bebé hermoso! Ahí el bebé nos saluda. ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¡Mira! Hola. ¡Ay, qué divino! Yo me lo llevo a casa. Yo también. Por un ratito. Sí. Por unas horas nada más. Sí, nada más. Y aquí viene con 30 años de experiencia en el campo de la construcción, Industrial Design and Construction. Instala silos de granos, elevadores de agricultura y transportadores. Se especializan en trabajo de almendras, pistachos y nueces. Ay, me encantan las nueces. Todo tipo de nueces. Sí, a mí también. Está fuerte ese sonido. Sí, un poco. Y mira, están pedaleando, ¿eh? ¿Te fijaste? Sí, sí me fijé. ¿Y quién viene por ahí, María Elena? La banda de la escuela secundaria Sierra Middle School, vestidos en uniformes blanco y verde. Y que no falten las luces en los instrumentos. Por supuesto. Vemos las flautas, los clarinetes, los saxofones, los tambores de guerra, las trompetas. Aquí seguimos con Sierra Middle School. Las niñas con sus banderillas, vestidas de amarillo. Y un joven por ahí en medio. Y un joven. Un joven. Y las niñas y un joven. Y las porristas. Y luego las porristas. Y aquí estamos viendo a la carroza, ahorita la vamos a ver, de The Rehabilitation Center of Bakersfield, el hogar de ancianos más grandes en la ciudad. Y aquí la estamos viendo con nuestros televidentes. La carroza está muy bonita. Mira, todos tienen ese sign, el sign único de Bakersfield. Sí. Hemos visto unos, ¿qué dirá? Cinco con esa misma... Con el letrero. Sí, con el letrero. Fue el diseño del año, creo. ¿Sabes que ese fue el tema para el homecoming de los juniors en mi escuela? Oh, sí. Oh, wow. Y lo hicimos nosotros. Oh, sí, nos quedó muy bien. Oh, sí. Wow. Sí, nos quedó muy bien. Mira, tienen campanitas. Muy bonita, excelente la carroza. Sí, me encanta. Creo que me encanta ese sign de todos los que hemos visto. Aunque había unos que también estaban... Me gusta más lo que hicimos en mi escuela. Nos quedó muy bien. So, saludos a East High, entonces. Sí, vamos a saludar a East High. Seguimos con la compañía Braun Electric, que fue fundada en 1945 en Taft. Yo no sabía eso, sí. Laura. Se especializan en proyectos de electricidad industrial en el Valle de San Joaquín. Mira, hicieron una casita, ¿eh? Sí. Con nieve, aunque aquí en Bakersfield no nos cae la nieve. Y aquí vemos a Valley Medical Transport, que ha servido a la comunidad desde el 2006. Sus empleados transportan a personas inválidas a citas de doctores. Muy bien. Mira el nene. Excelente servicio, excelente servicio. Y creo que hay una pausa aquí. Se nos quedaron... Sí. Se nos quedaron atrás. Sí, pero de todos modos queremos seguir aquí con la fiesta aquí navideña en Bakersfield. Esto es así, este desfile es así como que el inicio oficial de la Navidad, sí, ¿no? Aquí en Bakersfield, sí. El inicio oficial de la Navidad, de estas fiestas. Sí. Y aunque la gente no sea cristiana, pues de todas formas sí, es una época para dar, para recibir. Sí. Sí, y es más para estar con tu familia, ¿no? El amor, sentir el amor de la familia. Familia y comida. Sí, la comida que no se quede atrás. Y las bebidas, ¿no? Las bebidas. Las bebidas. Adultas. Las sí, bebidas sí, sí. Adultas. Y ponche para los niños, ¿no? Pero el ponche también en la noche está bien, ¿eh? Sí, no hay que olvidarnos de los niños. Especialmente porque ya sabemos que en cuanto empieza diciembre se pone más frío y el sí, ponche
Es el que nos calienta. Sí, el ponche con frutas, ¿no? Sí. Muy típico en la en la cultura mexicana, sobre todo. Te puedo decir que mi mamá lo hace el ponche fabuloso. Ay, me encantaría probarlo. Y aquí estamos viendo a Walter Stern Middle School, las porristas. ¡Qué bonito color, oye! ¡Qué diferente! Sí. Me encanta este color, un color como tipo turquesa. Turquesa, sí. Como algo turquesa. Se ven muy, muy bonitas las porristas. Saludando. Vamos a saludar a las porristas con sus uniformes en negro, blanco y predomina el color turquesa, sí, que se ve muy bonito. Otra pausa, creo que se nos quedaron atrás los de la banda. Sí, pero creo que es la banda de la misma escuela, ¿no? Sí. Sí, de la misma escuela, creo que sí. Vienen muchos, ¿eh? Sí, porque creo que veo el mismo color. Sí, uniforme y todo. Sí. Aquí vemos. Y recuerden, estamos en vivo en Bakersfield.com, www.bakersfield.com. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Y gracias a TBC Media nuevamente por poner este enlace aquí en Bakersfield. Primera vez que se sintoniza esto en español. En sí. Español, Sí. Espero que nos vuelvan a invitar, sí, ¿no? El año próximo. A ver, ¿nos van a tocar una canción aquí? Creo que sí. A lo mejor ya están cansaditos, ya ¿no? Ya van, creo que ya van. Mira, a empezar. Ya. Seguimos con Walter Stern Middle School, ya casi. Y aquí estamos viendo con el Club de Kiwanis del sur de Bakersfield. La organización se encuentra en más de 80 países. El Club de Bakersfield fue fundado en 1966 y sus miembros han sido parte de muchos eventos comunitarios que ayudan a niños, jóvenes y adultos. Y aquí nos vemos en una carroza, camión tipo rojo, bombero, sí, ¿no? Tipo bombero. Como tipo bombero. Sí, porque aquí de lado puedo ver la escalera. ¿La ves? Sí. Oh, mira, y tiene regalos enfrente, ¿los ves? Sí, ¿serán de verdad? No sé. saludando. Feliz Navidad. De parte de Kiwanis del sur de Bakersfield. Que les desean unas felices fiestas. ¿Y quién viene por ahí, María Elena? La familia Bonnie ha participado en el desfile muchos años, pero este año lo hacen en memoria de Brianna Bonnie. Que descansen en paz. Felices fiestas. Aquí nos saludan a todos. Y aquí seguimos, en un momento vamos a poder ver a Tri-County Medical Transfer, que traslada personas que necesitan ayuda a llegar a sus citas de doctores. Y ya podemos escuchar la música de West High School, Los Vikingos. Ahí trabajé un tiempo. Nos van a tocar. Aunque es la misma música navideña, todas las bandas de las escuelas suenan diferentes y todas son hermosas, ¿eh? Sí, de verdad que sí, me encantan. Las banderistas aquí. Vestidas en verde, negro y su banderilla roja.
Y aquí seguimos en la calle 21, en el centro de Bakersfield. Nuevamente, mi nombre es Laura Liera, con mi copresentadora, María Elena, su servidora. Rodríguez. ¿Sabes que mi apellido, mi segundo apellido también es Rodríguez? Sí, creo que somos parientes. Y seguimos con Valley School, cuyo propósito es dedicar tiempo para encontrar la palabra de Dios. Seguimos en el desfile número 33 de Bakersfield. Y aquí viene el Kern County Sheriff's Office, el departamento de sheriffs de el condado. Les tenemos que agradecer por todo lo que hacen por nosotros, por cuidar y proteger la ciudadanía. Claro que sí. Vemos oficiales en bicicleta, en vans o camionetas, sí, del departamento del alguacil de Bakersfield, Laura. Saludando. Y la sirena. La sirena y esas luces. Que no nos gustan, no, por cierto. Y aquí en la televisión se puede ver el cóndor de Bakersfield arriba de una troquita del departamento de bomberos de el condado de Kern. Cóndores. Mi carroza favorita, Laura. Sí. Porque aquí vienen los bomberos guapos de nuestra ciudad. Saludando las familias, todas las familias de los bomberos, que también hay que agradecer por todo lo que hacen, Saludando los bomberos, las familias. Oye, hay una canción de los bomberos llegaron ya. Y sí llegaron. Sí llegaron, Sí, sí llegaron. Al final, pero llegaron. Sí. Los hijos de los bomberos saludando. Creo que es mi estudiante. El que está aquí enfrente. Sí, el que está aquí. Se llama Elías. Elías. Sí. Aquí tenemos a Civil Air Patrol, el departamento auxiliar del U.S. Air Force. Aquí están los chicos. Y eso que escuchan atrás es nada más y nada menos que los tambores de Bakersfield College, o BC Drumline. La última banda de la noche, Laura. Sí, los tambores que no falten. Y los tambores del colegio de Bakersfield han ganado muchos, pero muchos. Hoy van a tocar otra vez, ahí van. Nos van a bailar, decía María Elena, los tambores han ganado muchos premios nacionalmente. Yo me quedé así como que fascinada, porque tocan increíble. Y ahora, ¿a quién esperábamos? Las porristas, mira, del colegio de Bakersfield. Mira esa muchacha. Las porristas. Haciendo trucos. Y la bandera
del colegio comunitario de Bakersfield, saludando. Saludando.